Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar un poco más con NetLogo. El día de hoy vamos a hacer una simulación de peatones. Lo que nos interesa saber es cómo en un espacio donde no hay caminos marcados, los peatones van a ir formando sus propios caminos, ¿no? Queremos simular cómo la gente va creando sus propios caminos. En principio, utilizando caminantes aleatorios. Y después vamos a introducir una rutina para un método para con un clic del ratón meter un edificio que lo que va a representar es un lugar hacia el cual acudir, ¿no? Que podría ser un mercado, una escuela, una iglesia, etcétera. Y entonces, si la idea es que si metemos dos edificaciones, los caminos preferidos son los que conectan a esas dos edificaciones, ¿no? A ver si podemos terminarlo todo hoy. Si no, podemos hacerlo en dos partes. Pero bueno, vámonos a trabajar, que si no, no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Y vamos a empezar, ¿no? Siempre empezamos con el setup. Y el setup tenemos que ponerle clear all. Clear all. Y al final un reset X, ¿no? Y acá lo que sea que le vayamos a meter. Y vamos a hacer un go. Y acá siempre cerramos con un tick, ¿no? Entonces vamos a crear nuestros botones de setup y go, ¿no? El setup. Y el go por acá. Y esto es chistoso porque si le picamos go, lo único que va a hacer es empezar a recorrer el relojito, ¿no? Pero bueno, vamos a programar. Entonces lo primero es vamos a hacer una nueva población que se va a llamar caminantes. Peatones. Y los peatones van a tener una propiedad llamada objetivo. Sí, objetivo estará bien. Quiero que vayan a algún lugar fijo. Bueno, dejémosle objetivo. Los peatones, los parches
van a tener la propiedad de popularidad. ¿No? ¿Cuál es el si están dentro de los pedazos de terreno preferidos por los peatones, ¿no? Y de momento estos son los que vamos a crear, ¿no? En el setup vamos a pedirle a los parches que se coloren. Y vamos a crear peatones. ¿Cuántos vamos a crear? Eso ahorita lo vemos. Digamos N. Y eso lo vamos a poner por acá, ¿no? Un deslizador será bueno. Se va a llamar N. Y ahorita la ajustamos, ¿no? De momento son N, entonces el setup hace esto y crea N peatones, ¿no? Esos N peatones, ¿qué les vamos a pedir? De entrada, vamos a ponerlos en algún lugar. Con random xcore y random yCore. Set objetivo alguno de los parches, que se escojan uno y ese es su objetivo. El color, no sé, rojo. Set dice 2. Y pues que sean personas, ¿no? Esto lo tendríamos que poner RAM. Eso lo tendríamos que poner por acá con set default shape, ¿cómo se llaman? Están acá las herramientas, formas para tortugas. Persona es lo único que hay. Face person. Okay. Entonces. Esto hay que usarlo en otro lado. Vamos a ponerlo por acá después de las patches. Y creo que ya eso es todo. A ver. Ahí están, ¿no? Un montón de personas de color rojo. Ok. Entonces decíamos que estos van a caminar, ¿no? Entonces en el Go es que se mueve. Muévete. O mover. Mover. ¿Quién es mover? Pues en principio son caminantes aleatorios, decíamos, ¿no? Entonces
Ah, bueno, no son exactamente aleatorios, ¿no? Porque tienen un objetivo hacia el cual llegar. Entonces, la elección del objetivo es aleatoria, ¿no? Pero tienen que llegar. Entonces, vamos a pedirle a los peatones. ¿Qué le vamos a pedir? Pues si ya llegaron a, si ya están en su objetivo, o bueno, más bien si no están en su objetivo, si el parche en el que están parados, no sé, si el parche en el que están parados es su objetivo, entonces si ya llegaron a su objetivo, pues que pongan otro objetivo y sigan caminando, ¿no? Parches, y si no están en el objetivo, hay que camina objetivo, y entonces necesitamos crear otra función que obligue a caminar hacia el objetivo. ¿Cómo va a caminar hacia el objetivo? Entonces, necesitamos una forma de decirles que es más fácil llegar a a su objetivo, ¿no? Y aquí vamos un poco a seguir el algoritmo de las hormigas que hicimos hace varios videos. Y es el camino más transitado es el mejor, ¿no? Pero ¿cómo marcamos ese camino más transitado? Pues vamos a cambiar de color, como lo hicimos con las hormigas, los parches. Pero acá pues no se va a disolver el camino. O no tan fácilmente, ¿no? Y eso lo vamos a hacer dependiendo de la popularidad. Entonces vamos a dejar tantito aquí esta función de camino hacia el objetivo, porque necesitamos medir esa popularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir? Entonces vamos a hacer un aumenta popularidad y eso va a ser set popularidad popularidad más algo, ¿no? Más y ese algo tiene que ver con debe tener que ver con cuántos se mueven hacia allá, ¿no? Entonces, eso,
cómo leer. Podríamos definir una variable que mida qué tan popular se vuelve un parche por cada paso que recibe, ¿no? Entonces llamémosle esa popularidad por paso, PPPB. Y digamos que esta, pues sí, de 1 a 100 la fijamos en 20, ¿no? Y aquí vamos a ponerle PPP. Ok. ¿No? Entonces, ¿cómo aumenta la popularidad? Vamos a... va a depender de cuántos pasos, ¿no? Luego, si popularidad es mayor o igual que necesitamos otra forma de medir. Quiero que si la popularidad es mayor que la de algún umbral, entonces sea elegible como mejor camino, ¿no? Entonces llamémosle así, ¿no? Umbral de popularidad. P umbral. Y esta, bueno, entonces este es mayor o igual que P umbral. Entonces lo vamos a marcar y lo vamos a marcar con un color. Entonces set P color cafecito, ¿no? No creo que hay que ponerle aquí. No, sí lo detecta así solito. Ok. Entonces ese es el aumento de popularidad, pero también si es un camino que dejan de usar de pronto, pues va a disminuir, ¿no? Entonces tú decae popularidad ¿cómo hacemos que decaiga? Vamos a pedirle a los parches que no tengan not any peatones, que no tengan ningún peatón, que hagan algo, ¿no? Y ese algo va a ser poner su popularidad. Set popularidad. La que ya tienen. Por algo. Que va a ser 100 menos una tasa. Tasa de decaimiento de la popularidad, ¿no? Esa no la hemos declarado, ahorita nos va a marcar un error, pero la vamos a declarar aquí también en un deslizado, ¿no? Ok. Entonces 100 menos deck pop. Sobre 100, ¿no? Es una tasa. ¿Qué más? Ah, bueno. Esto ajusta la popularidad
va a decaer si no tiene peatones que pasen por ahí. Y tendremos que verificar que no se pasa de 0, por ejemplo, o de 1, para que siempre sea mayor que 1. Entonces, if popularidad es menor que 1, entonces ya pasa a ser un camino transitable, ¿no? Set. Digo, un camino que nunca estuvo, ¿no? Entonces se vuelve ver. Ok. Entonces ahora sí, para caminar hacia el objetivo, vamos a preferir los caminos grises, ¿no? Si el P color no es gris. Perdón, no es café. No es café. Entonces vamos a pedirle al caminante que vamos a pedirle al parche en donde estamos que gane popularidad. Luego vamos a pedir apuntar hacia el objetivo. Y es como le hacemos. Eso lo tenemos también que. ¿Veis? Lo dejamos. ¿Cómo encontramos al objetivo? Como punta objetivo. Entonces esta, y lo hacemos así. No va a ser método, va a ser un reporter, ¿no? Vamos a reportar el apunta al objetivo, con un destino, ¿no? Punto objetivo de destino. Entonces vamos a hacer ¿cómo podrías apuntar al objetivo? Necesitas una forma de percibir los posibles caminos, ¿no? Entonces necesitamos también una visión. Ok. Entonces, va a ser un radio de visión, o una visión, ¿no? Digamos que el más grande sea 40, ¿no? 20, ¿no? Y lo asignamos a un valor de 5. Entonces, vamos a llamarle P visible, ¿no? Los parches visibles a los parches en un radio del radio de visión. Y vamos a llamarle a las rutas visibles, R visible, a los P visibles, con color igual brown, ¿no? Es decir, los
los parches que ya son caminos transitados, esos son los rutas visibles. Y vamos a llamarle mejor ruta. Mejor guión ruta. A los R visible. Con distancia al destino, que es nuestro objetivo, menor que la distancia del destino en Zoom hacia mí, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que no haya esas rutas, ¿no? O que sí haya esas rutas. Entonces vamos a meter un if. If any. If any mejor ruta. Si existen esas mejores rutas, entonces que reporte el mínimo. Mejores rutas respecto de qué cantidad, pues de la distancia hacia mí, ¿no? Ese es como vamos a reportar la ruta más corta. Si no existen esas mejores rutas, entonces que reporte el destino, ¿no? No cambia nuestro objetivo. Y esto sí y así. Ok, a ver, aquí me está marcando un error. Entonces es mejor ruta es R visible con. Entonces todo el con tiene que estar dentro de un. Aquí me sobra uno. Ahí está. Luego. Ya. No, está mal escrito. Este es mínimo, el mínimo de. Min one of. Ahí está. Y esta parte. Tengo este if con esto. Aquí creo que me falta algo. Así. Ya no va. No sigo sin. A ver. Tengo if algo.
entonces algo, ¿no? Reportas el mínimo de la distancia y en otro caso no lo haces. Ah, es que no es un if, es un if else. Ahí está. Ok. Entonces, porque si no, el if solo requiere de una sola condición y aquí yo necesito dos condicionales, ¿no? Ok. ¿Qué más necesitamos? Ajá. Entonces, este va a... que voltee hacia apunta objetivo de objetivo y que dé un paso. Objetivo. Ahí está. Y nada más nos faltaría... Bueno, esto lo dejamos así. A ver, vamos a ver qué podemos ver. A ver. Ajá. Aquí me equivoqué, no es color, sino P color. Igual a brown. Está. Entonces van haciendo ahí sus caminitos y se siguen caminando, ¿no? Entonces, si hacemos un poco más grande el espacio, digamos de 32 por 32, no, de 50 por 50, y el tamaño de parcela que sea 8. Se va a ver un poco más chiquito, pero lo que quiero es que alcancemos a ver un poco. Ahí está. El setup, ahí están los monitos. Y ahí están, ¿no? Y ya empiezan a hacer sus caminos. Entonces, mientras menos monitos y más espacio tengan, van a tener unos patrones de camino más chistosos, ¿no? Si se fijan, y este es algo importante, parece bobo, pero es importante, no hay caminos cuadriculados. Sí se hace una especie de retícula, pero no hay caminos cuadriculados, ¿no? O sea, las personas entendemos intuitivamente que la distancia más corta no es caminar horizontal y luego vertical, ¿no? Si tenemos un poco más de personas, se deberían poder formar más rápido los caminos, y lo mismo si aumentamos la visión, ¿no? Ok. Ah, bueno, aquí no estamos usando algo, ¿no? Acá en Go, nada más le dimos mover y ya no usamos el decay, ¿no? Decaer la popularidad. ¿Cómo le pusimos aquí? Decae pop. Hay que pedirle a los parches, ¿no?
eso. Ah, entonces, lo que está mal no es el contexto, sino que aquí en The K-Pop había separado el set popularidad a Bla. Lo había separado de esta condición de aquí. Y tienen que ir las dos condiciones, ¿no? Estas dos condiciones dependen de este de aquí, ¿no? De si no tienen peatones. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Esto lo tenía acá en 50. Y si lo dejamos la P umbral y el decaimiento al mismo nivel, pues no va a pasar nada, todos van a estar caminando así, no se forman los nuevos caminos, ¿no? Entonces, si descendemos el decaimiento, ya empiezan a formarse poquitos caminos, pero también tenemos que descender el umbral para que sea posible alcanzar el suficiente nivel de popularidad, ¿no? Ahí está. Entonces se forman los caminos, pero no tantos, ¿no? Ok. Si aumentamos este PPP, es decir, cada vez que pasan van aumentándole más la popularidad a los caminos. Y también de este ahí está. Ahí ya tenemos ahora sí que se van formando algunos caminos preferentes, ¿no? Vamos a bajar un poquito la visión. Y tenemos ahora sí algunas líneas rectas, ¿no? Y tenemos estos caminos que por momentos se prefieren y así, ¿no? Si podemos jugar con una N más grande, digamos unos 500 peatones, para 200 o 300 ya tenemos otra vez los caminos, pero la mayoría se van perdiendo por el decaimiento, ¿no? Si el decaimiento aumenta, es decir, digamos que es vegetación y la vegetación va creciendo muy rápido, pues ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a dejar aquí con estos peatones salvajes. Si aumentamos la visión, tenemos otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar por aquí hoy. Y la próxima sesión que hagamos un modelito NetLogo, vamos a retomar este y lo vamos a modificar para hacer dos cosas. Uno, vamos a crear objetivos artificiales que van a ser las edificaciones. Y dos, vamos a tratar de dibujar el nivel de popularidad que tienen los parches, ¿no? Por el momento, hoy la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.